Ok, muy buenas noches. Me indican si me escuchan. Hello, hello, hello. Hello, hello. Can you hear me? Good evening. Ok, good. Thank you very much. Ok, thank you. All right. Welcome to another English class. Ok, let's start in a couple of minutes. Ok. Okay. Today, we're going to start lesson number three. Okay, well, let's start the unit number three, unidad número tres. Y vamos a hablar sobre schedule events at the workplace. Okay. Present continuous for future events. Okay, the meaning, the use, form, and the exercises. Okay, as well. Okay. Muy bien. Antes de iniciar la clase, vamos a repasar un poco el presente, perdón, el verb to be. El verb to be porque hoy lo vamos a utilizar bastante. Vamos a utilizar bastante el verb to be, así que vamos a recordarlo un poco la estructura. Es la estructura que estudiaron a inicio de este módulo y también el módulo 1, ¿ok? Así que vamos a recordar un poco. The verb to be. For example, I. I am. Perfect. I am into sports. Excellent. You. You are. Is. You are. You are. Okay. He. He is. He is perfect. Muy bien. Alice. Is. Is. Is perfect. It. Is. Is. Excellent. It is. They. They are. Are. They are my friend. My friend. We. Are. We are. We are at school now. At school now. Elsa. Isn't. Isn't. Okay, good. Elsa isn't from Germany. The students. Aren't in the park. Aren't in the park. Very good. The book isn't. The books aren't. Perfect. Paula. Isn't into photography. Photography. I am not 15 years old. Ok, excelente. Recordamos un poco el verb to be. The verb to be. Bueno, vamos a tomar la asistencia de este día. Ok. Esta es la clase número 11. Ok. Ya estamos más de la mitad. Ok. Ok. Alejandro Humberto. Ok. Alison Natalia. Present, teacher. Thank you, Miss. Andrea Margarita. Andrea Margarita. Carlos Alexander. Present, teacher. Thank you, Mr. Claudia Noemí. Claudia Raquel. Claudia Raquel. Edwin Giovanni.
Edwin Giovanni. Present. Thank you, Mr. Miss Hazel. Present. Idalia Elizabeth. Presente. Okay, Miss. Cuidado, cuidado ahí. Jennifer. Carla Vanessa. Present. Thank you, Miss. Marina Elizabeth. Mauricio Emilio. Present. Oscar Alberto. Present. Paola Nereida. Present. Roberto Antonio. Present, teacher, present. Okay. Yancy Guadalupe. Yancy Guadalupe. Rosa del Carmen. Present. Thank you. Muy bien. Bueno, en esta clase también vamos a recordar un poco sobre el uso de need and have to. Need and have to. Ok, vamos a crear dos obligaciones. Ok, recuerde que have también se puede ser tomada como una obligación. Como debe de o tienes que. Así que, ¿cuáles son dos acciones que debe de hacer mañana en el trabajo? Dos acciones que debe de hacer mañana en el trabajo. I have to. Ok, vamos a darles un par de minutitos para que ustedes puedan recordar el uso de have to. ¿Qué les parece en dos minutos para que puedan crear sus oraciones? Puede ser una negativa y una afirmativa. Ok, have to. Recuerde que la forma negativa es don't have. Y la forma afirmativa, have. Ok, vamos a darle un par de minutitos para que usted pueda crear sus oraciones utilizando have. Ok, have, una negativa y una afirmativa. Okay, two sentences, one using have and using don't have. Okay, we have a minute left. Finish. ¿Tenemos voluntarios? Teacher. Hello. Yes. Okay, go ahead, Mr. Mauricio. I have to turn on my computer. Excellent. You have to turn on your computer and negative? I don't have to go to the bank. Okay, you don't have to go to the bank. Perfect. Excellent. All right. Another volunteer using have and don't have. Me, teacher. Okay, Mr. Giovanni, go ahead, please. I have to deliver orders tomorrow. Excellent. You have to deliver orders tomorrow. Perfect. And don't have. I don't have to stay at home tomorrow. Okay, you don't have to stay at home tomorrow. Perfect. Good example. Okay, another volunteer using affirmative and negative. Ah, Miss, teacher. Okay, go ahead, Miss. I have go to the work. I don't have
drive at school. Excellent. Good job. Muy bien, Miss. Okay. Yo, teacher. Go ahead, Mr. Roberto. I have to deliver, I have to deliver the weekly sales report. Excellent. I don't have to send emails. You don't have to send emails. I don't have to send emails. I don't have to send emails. Excellent. Muy bien. Miss Allison. I have to work. I don't have to miss tomorrow. Excellent. Muy bien. Miss Rosa. I have to go early at work. Excellent. I don't have to call customers. You don't have to call customers. Excellent. Okay, otro voluntario. Hi. Excellent. Tomorrow I have to attend the meeting. Excellent. On Saturday, I don't have to work. You don't have to work. Perfect. Muy bien, excelente. Otro voluntario. Ok, bueno, continuamos entonces. Muchas gracias por sus participaciones en el uso de have and don't have. Ok. Bien. Ok, here we go. Hold on, please. Ok, unas preguntas. Por ejemplo, la primera dice, who schedules the events at your workplace? ¿Quién programa los eventos en su lugar de trabajo? Usted puede contestar, the person who is in charge of scheduling the events are the coordinator, for example. The person who is in charge of scheduling the events are the coordinator. Okay, in your case, who schedules the events at your workplace? Mr. Oscar? No entendí. ¿Quién programa las reuniones o los eventos en su trabajo? Y ahí le doy una opción de cómo contestar. ¿Qué serían las que están abajo? Solo esta de person. Okay. The person who is the chain of scheduling the event de ahí debe que cambiar o igual. Ajá, ¿quién el nombre de la persona si se puede obviamente. Okay, y are my boss your boss Nike, your boss. His name is Giovanni Sanchez. Excellent. Okay, the person who is in charge of scheduling the event is Giovanni Sanchez, my boss. All right, excellent, Mr. Oscar. Miss Rosa del Carmen. Who schedules the meetings? The meetings at your workplace. La primera me está preguntando. Sí. Who schedules the events at your workplace? The person who is in charge of scheduling the event are my boss, Rosy Dorellana. Okay, excellent. Muy bien. Mr. Mauricio, Emilio. Who schedules the events or the meetings at your workplace? Uh,
The person who is in charge of scheduling the events are the human resource manager. Excellent. Se me olvida el apellido. Se me va el apellido. Excellent. Okay. Good job. Very good. Muy bien. Okay. Okay, good. Okay, tenemos esta conversación, usualmente en las unidades. Okay. Vamos a practicar un poco nuestra pronunciación y también vamos a ver diferente, diferente vocabulario en contexto. Okay. For example, okay, it says, hello. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So, I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new account. Sounds great. So I am informing the committee about it. Committee about it. One more time. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company this yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So, I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector the new account. Sounds great. So I am informing the committee about it. Committee about it. Okay, is there any question with the vocabulary or the pronunciation of any word? Yo, teacher. Go ahead. No entiendo cuando en Peter, en el segundo párrafo de Peter, dice, who is delivering the presentation for the CEO next week? No sé qué, esa palabra ahí, ¿quién es el qué? El que entrega, el que presenta, el que hace, el que presenta la presentación. Sí, por ejemplo, delivering, usualmente lo utilizamos en un contexto de, para comida. De entrega. Ajá, uh-huh. De entrega. O algo, entrega domicilio. Algún paquete. Exacto, uh-huh. Domicilio. Pero también delivery es la forma como usted presenta algo, un mensaje. Ya. Ok, por ejemplo, por eso este contexto es, who is delivering the presentation? Como, ¿quién dará la presentación? ¿Quién hará la presentación? Ok, aquí se refiere a quién va a dar la presentación para la CEO. Ok, en este contexto, delivering. Pero la palabra no se escribe igual, Berto, teacher. Lo que pasa es que aquí está en continuo, delivering. Estamos hablando en futuro, ¿verdad? Exacto. Ok. En música, teacher, ¿verdad que se usa bastante también? En música también, delivering. Es que todo lo que se refiere a un performance, también se utiliza delivering. En la forma que usted presenta, en la forma que usted toca el piano, okay, en la forma que usted habla, en la forma que usted hace la presentación, okay, cómo usted entrega su mensaje a la audiencia, el delivering. Y de Hector, the new account. La nueva cuenta. Cuenta, ajá. Y
I am informing, yo informo. Sí. Ok. Guess what, o no sé cómo se pronuncia. Significa. Guess what, adivina qué. Ah, ok. Guess what. Guess what. Gracias. La traducción de sound grid, ¿cuál es, teacher? ¿Perdón? La en español la palabra sound grid del último párrafo, ¿cómo se traduce? Sounds great, suena genial. Ah, suena genial. Sí. Ok. Ok, aquí una corrección. Me había equivocado, no había leído bien, pero aquí es en accountant. Accountant, ok, perdón. Es el nuevo contador, también es una variante. También se puede decir bookkeeper o accountant. Accountant, que okay, el nuevo contador. Okay, accountant. Yo pensé que decía account. Me disculpo. O sea que no es cuenta, es contador, account. Sí, accountant. 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 También se puede decir bookkeeper, contador, bookkeeper. Bookkeeper. Okay, sounds great. Okay, the pronunciation of any. Of some word, any word? Ok, well, vamos a practicar. Ok, vamos a practicar con dos compañeros. Vamos a este grupo con uno, después regresamos y vamos a practicar con otro después. Después vamos a pasar a leer el diálogo, ok, para poder. Recuerden que con este tipo de actividad, el propósito es que usted adquiera vocabulario en contexto. Que practique su pronunciación y también a través de la práctica de lectura mejorar su fluidez. Ok, no hay otra forma de mejorar la fluidez y la pronunciación si no es a través de la práctica. Ok, here we go.
Amitek about it. Okay, ahora yo. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julia is attending the conference this year too. So... I see. But if Yuli is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am a representative with the Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay, well, I know. Hello, Henry. I have a question. Who is the representative the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so. I see, but if Julia is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. That's great. So I am informing the committee about it. ¿Y que pronunciamos bien? Comité. Presenting. ¿Qué otra? ¿Qué otra teníamos dudas? Tengo dudas con sounds great o great. Sounds great. Sounds great. Uh-huh. Great. Ah, okay. En las otras dos también. Okay. Okay. Sounds great. Conference, ¿verdad? Conference, exactly. Conference. Bye. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hi, Peter. Maria is, but Julia is attending the conference this year too, so. I see, but if Yuli is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am presented with the Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay. And, hello, Henry. I have a question. Okay, excellent. Practice. Thank you very much, all of you. Okay. No sé si surgió alguna duda con alguna palabra. Comité se dice commit, ¿verdad, teacher? Comité. Es latina, por eso comité. Comité. Okay. Okay. We're going to practice now with different classmates. Vamos a practicar con un compañero diferente. Okay, 2 minutes this time. Okay, and then we're going to present. Julie is attending.
who is delivering the presentation for the CEO next week? Yes, what? I am presenting with Hector the new account. This sería, ¿verdad? Accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Oye, cambio, switch. Hello, Henry. I had the question, who is present the company in the yearly conference? Ahí nada más no es presenting, es representing. Representing, más. He is attended the conference this year too, so. I see, but if Julie is attending, who is delivering the representation for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. Creo que se pronuncia eso, ¿verdad? Sounds great. So I am informing the committee. Hola, teacher. Hola, hello. Teacher. Hola, tenemos un pequeño inconveniente con el audio. Dígame, ¿qué pasó? No le escucho a Carlos. No sé si es mi audio que no sirve. Pero si usted me escucha a mí. Pero no sé. Creo que es el audio de él. Sí, que el mister le falla al Inter. Veamos. The committee about it. Okay. I don't know. Yo. Sí, ¿verdad? Me toca a mí. No, yo voy. Usted, dele. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is. But Julie is attending the conference this year too. So? I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Oh, you stay. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so. I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay, ahí empiezo yo. No. Hello, Henry. I have a question. Who is presenting the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is. But Julie is attending the conference this year too, so. I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO
next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Ya me aburrí. No. Okay, thank you very much for your practice. All right, now we're going to listen some of you. How about Miss Allison? Miss Allison and Miss Hazel, please. Okay. Empiezo si usa Hazel. Vaya. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company? The conference. Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So. I see. Who is Julie is attending? Who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new account. Sound great. So I am informing the committee about it. Thank you very much. Thank you very much for your practice. Okay. Let me see. Okay, how about Mr. Oscar and Miss Rosa del Carmen, please. Okay. Give me a moment. Voy a buscar. Okay. Inicio yo. Hello, Henry. I have a question. Who is representative of the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is. But Julie is attending the conference this year too. So? I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Excellent. Thank you very much for your participation. Just the pronunciation of next. 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 Okay. Miss Carla and Mr. Roberto, please. Okay. Soy Peter, yo. Hi. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so. I see. What is Julie is attending? Who is delivering his presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sound great. I saw. No, pardon, sound great. So I am informing the committee about it. Okay, good. Just sounds. Sounds. Okay. Okay, como soundtrack. Okay, sounds. Okay, good. Let me see, how about Mr. Giovanni and Ms. Paola Nerida? Yes, sir. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well,
Maria is, but Julie is attending the conference this year, this year too. So I see. What is Julie is attending? Who is delivering the representation for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Perfect. Thank you very much. Okay. Thank you very much. Okay. Debido al tiempo, vamos a irnos al tema de esta noche, el cual es el presente continuo. Okay. The present continue. Okay. The present continues. Okay. Usualmente se utiliza para referirnos a una acción que está sucediendo ahorita mismo, pero también se puede utilizar para una acción, para un futuro próximo. ¿Qué es un futuro próximo? Por ejemplo, una actividad que usted va a hacer en esta semana, o ahora mismo, ahora en la noche, ahora más tarde, que un futuro próximo. Ok, por ejemplo, ¿cómo podemos traducir el present continuous? Present continuous es la equivalencia en español, cuando nosotros decimos estoy comprando, estoy yendo de compras, ella está bailando, okay, él está viendo televisión, okay, una acción que está sucediendo. Usualmente, en el presente continuo vamos a utilizar el verb to be, in English, okay, for example, she is, he is, y todo eso, ¿verdad? Como les había dicho anteriormente, a la hora de hablar inglés, siempre, en la mayoría de casos, utilizamos los pronouns, los subject pronouns, ¿ok? Entonces, está compuesto el presente continuo por los pronombres I, you, we, they, he, she, and it. Después, por ejemplo, para I es I am. Para you, we, and they is, are, okay, are. Para he, she, or it, is. Okay, good. Entonces, tenemos el sujeto, tenemos el verb to be, y al verbo le vamos a agregar ing. ing. For example, he is brushing his teeth. He is brushing his teeth. Y tenemos una oración en el presente continuo. Okay, por ejemplo, Mike, ¿cómo sería Mike? Here. Mike is having a shower. Excellent. Mike is having a shower. Mike is having a shower. ¿Quién es el sujeto? Mike. Mike, ¿cuál es el verb to be? He is. ¿Cuál es el verbo? He have. Have, y si le agregamos ing, having. Okay. Mike is having a shower. Dígame, miss. Present continue is es una acción que estamos haciendo ahorita mismo. ¿Verdad? Exacto. Sí. O también se puede utilizar para un futuro cercano. Ok. Ahorita voy a anotar eso. Por ejemplo, vamos a suponer que usted tiene una reunión el lunes, por ejemplo. Entonces usted dice, I am having a meeting on Monday. I am having
a meeting on Monday. Eso significa que usted va a tener una reunión el lunes. No necesariamente que ahorita, sino que el lunes. Pero digo el tiempo, ¿verdad? Exacto. Porque si no lo dijera, es como que lo estoy teniendo. Exacto. Ahorita. Muy bien. Me está determinando con el día. Exacto. O si usted dice, voy a viajar, o estoy viajando la siguiente semana a Estados Unidos. I'm traveling to USA next week. Ok, continuamos con la estructura del presente continuo. Kate es el sujeto, el verbo es cook. ¿Cómo sería la forma del presente continuo? Kate is cooking. Okay. Excelente, Mr. Cooking. Mr. Oscar, thank you. Kate is cooking. Kate is cooking. Muy bien. ¿Qué tal Rose? Rose. Rose is watching. Excellent. Rose is watching TV. Rose is watching TV. Ok, ahora vamos a ver la forma negativa. La forma negativa. Por ejemplo, siempre utilizamos los pronombres I, you, we, they, he, she, it. Pero ahora la negación será, por ejemplo, I am not, aren't, o isn't. Ok, ahí será la negación. Ok, no nos vayamos a confundir y decir I don't. No, vamos a decir I am not. O caemos en la confusión y decimos she doesn't. Ok, no, la forma negativa es she isn't. Aquí estamos en el presente continuo donde utilizamos el verb to be. Más el verbo en ing. Ok, esta es la forma negativa. Por ejemplo, para decir él no está comiendo ahorita. Él no está comprando. Él no está bailando. Okay, la forma negativa. Here we go. He isn't shopping. Excellent. He isn't brushing his teeth. He isn't brushing his teeth. No se está cepillando sus dientes. Está viendo la TV. He's watching the TV. Ok, ¿cómo sería esa? Look at Dylan. Looking. El verbo es play video game. Dylan isn't looking at work. Okay, el verbo sería play. Vamos a poner la negación. Dylan isn't playing. Video game. Excellent. Okay. Dylan isn't playing a computer game. Él no está jugando juegos de computadora. Pero sí lo está haciendo, ¿o no? Solamente para decir que está, para practicar la forma negativa, por eso le puse aquí la línea roja, como para negación. Okay. Ahora, otra forma negativa. Meet my friends. Una negativa. Please. I'm not meeting my friends. Excellent. I am not meeting my friends. I am not meeting my friend. Muy bien. Tina and Zach. Tina and Zach is negative. Negative. Negative or affirmative? Negative. Are not in the cinema. Are not going to the cinema. Excellent. Okay, aquí escuché algo bastante bueno. Okay, utilizando la forma completa que puede ser are not. Muy bien. O también puede utilizar aren't. Aren't. Ok, muy bien, ya tenemos la oración. Tina and Zach aren't going to the cinema. Tina and Zach aren't going to the cinema. Ok,
May I continue? Yes. Okay, here we go. Ahora, mom. Mamá, mom, o mami. The verb is clean. My mom. Yeah, clean. Mom, clean, clean the window. Clean, cleaning, cleaning the wind. Okay. Windows. Mom isn't cleaning the window. Mom isn't cleaning the window. Mom isn't cleaning the window. Jake isn't climbing the tree. Okay. Jake isn't climbing a tree. Climbing a tree. Perfect. Okay, ahora vamos a ver la forma negativa. En la forma negativa, lo que vamos a hacer es cambiar el verb to be al inicio y el sujeto después del verbo. Por ejemplo, vamos a decir, am I, are you, are we, are they, is he. For the question. She, for the question form. Okay. And then we're going to set the verb. Okay, the verb in ing. For example, is she drawing a picture? Como pueden ver, is está al inicio y she está después del verbo. Para hacer la forma pregunta. Is she drawing a picture? Is she drawing a picture? Y aquí tenemos la forma negativa. La forma interrogativa, perdón. Interrogar. Ok, vamos a practicar. Por ejemplo, ¿cómo haríamos una pregunta con Jake? El verbo es do. Karate. Is he doing karate? Excellent. Is Jake doing karate? Is Jake or is he doing karate? Joe, sleep. Is Joe sleeping? Is Joe, okay, recuerden el sujeto. Is Joe, el verbo? Sleeping. Is Joe sleeping now? No. Esa es la forma de pregunta, the question form. Ahora, you go to bed. ¿Cómo sería una forma de pregunta en el presente continuo? Are you going to the bed? Excellent. Are you going to bed? To bed. Are you going to bed? Muy bien. Yes, sir. After the class, obviously. After the English class. Okay. Vamos a seguir practicando. El verb to be, ahorita solo hemos visto la estructura, que ahora vamos a practicar un poco. Okay, here we go. Okay, here we go. First, we need to choose the subject. ¿Cuál sujeto sería? Question. Are they talking? They are talking. La forma afirmativa. Forma afirmativa. Ah, okay. They are talking. They are talking. Okay. Excellent. They are talking. Very good. Next. Okay. What is the subject here?
He's running. He's running. Perfect. He is running. He is running. He is singing. He is singing. Excellent. Very good. I am skating. Perfect. Skating. We are eating. They are playing. Jumping. Playing. He is drinking. Excellent. Good job. La verdad que los únicos símbolos patrios son el escudo, la bandera, la flor de loto, el maquilingua. Y... No. Next. You are reading. Reading. Perfect. He is writing. They are jumping. Excellent. Okay, and finish. Okay, thank you very much for your help. Muchas gracias por la ayuda. Okay, y esa fue la pequeña práctica del presente continuo. Ahora vamos a ir al manual. Okay, y vamos a... Ahora tenemos estas 6 oraciones. La número 1 ya está hecha. Entonces tenemos que unscramble the following words to create sentences. Vamos a ordenar. What page, please? Estamos en la unidad 3, unit 3. ¿Y en el libro qué hoja es? La página no... Muy corté la imagen, no sé qué página es. ¿Si alguien me ayuda? 30. Thank you. You're welcome. Okay, page 30. Now, what we have to do is to put in order, okay, the words. Vamos a poner en orden las palabras. Ok, las palabras, como en el ejemplo 1, como pueden ver, están las palabras desordenadas y el ejemplo muestra que la ordenó. Por ejemplo, José is receiving the new workers tomorrow. Ahora ustedes en el ejercicio 2, 3, 4, 5 y 6 van a colocar en la línea de abajo la oración, pero ya ordenada, utilizando el presente continuo. Recuerde colocar el sujeto, el verb to be, el verbo en ing, más el complemento. ¿Alguna pregunta? La asistencia, nada más. Ok. Sí, antes de irnos a la actividad, a realizar la actividad, vamos a tomar la asistencia de este día.
Mr. Alejandro. Miss Allison Natalia. Present teacher. Thank you. Miss Andrea Margarita. Present teacher. Claudia Noemi. Claudia Raquel. Present teacher. Entre unos minutos tarde. Okay. Con el asistente. Sure, no problem. Edwin Giovanni. Present. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. Idalia Elizabeth. Present teacher. Thank you, Miss. Jennifer Annette. Carla Vanessa. Present. Good. Marina Elizabeth. Present. Thank you. Mauricio Emilio. Present. Oscar, Oscar Alberto. Present. Paola Nereida. Present. Roberto Antonio. Present teacher. Yancy Guadalupe. Rosa del Carmen. Present. Okay, good. Okay, good. Bueno, vamos a realizar este ejercicio. Okay, solamente son cinco oraciones. Cinco oraciones. Here we go. ¿Me puede incluir en algún grupo, profe, por favor?
cuarta. Walter is singing. No sé cómo se pronuncia. Está el teacher le va a preguntar de la segunda. Ah, ok, teacher, una consulta. En la segunda vemos que tiene the next week y tiene mayúscula en D. So, yo asumo que es porque se puede iniciar con the next week. Mark is sending the leaders. ¿O es marcar? Yes, yes, yes. That's right. Okay. Okay, you can begin with the next week. Okay. Ah, pues sí se puede iniciar con the next week. Y se podría iniciar con Mark is. También, no? Mark is sending the letter next week. Ah, okay. Pero también como dice Mr. Oscar, next week, Mark. Okay, gracias. Solo que podríamos ponerle next week, coma, ¿verdad? Y Mark is sending the letter. Exactly. Comma, next week, comma, Mark. Okay, thank you, teacher. Nos quedamos en la cuatro, ¿no? Sí, en la cuatro. ¿Qué sería el sujeto que vuelve? El verbo to be, que es is, el verbo to take. ¿Cómo se pronuncia esa ticha? Signic. What number, mister? The number five, del verb. Organizing. No, the number four. Singing. 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 Thank you. Singing. The checks tonight. ¿Cómo les quedó la 4? Sí, igual. Igual. A mí me quedó Walter is sing the checks tonight. The number 5. Marina. Marina is organized. Mm-hmm. Organize the presentation. Mm-hmm. Presentation in the afternoon. Y no, creo que no, solamente. Uh-huh. Finish, teacher. Finish. Excellent. Thank you very much. Según que van atrasados. Eso sí no lo entendía, porque si no quiero perderme lo que es el ciclo exactamente. Porque sería estar un mes sin estar inscrita, pues, y no quiero perder el hilo. Porque hasta el día de ahora, pues, me sigue costando todavía bastante poder acoplarme a todo. No, pero de pronunciación ha mejorado bastante. Bueno, no me considero tan así, pero gracias. Sí, vieras, me ha costado bastante. Por lo menos estar en las clases. Finish.
Yes, teacher. We finish. Okay. Veamos cómo les quedaron las oraciones. A los que estaban chambreando en privado, teacher, póngalos primero. La número uno. ¿Cómo les quedó la número uno? Okay. Mark is sending the letters the next week. Okay. ¿Cómo? La número dos, perdón. ¿Cómo sería? Mark is sending the letter. Sending the letter the next week. Okay, the next week. También podría ser the next week. Mark is sending the letter. Okay, pero también Mark is sending the letter next week. Muy bien. La número tres. Janet is working on the report tonight. Excellent. Jane is working on the reports tonight. Okay, reports. 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 Okay, number four. Walter. Walter is signing the check today. Okay, five. Marina. Marina is organizing the presentation in the afternoon. Six, Guillermo. Guillermo is going to the bank tomorrow. Excellent. Muy bien. Excelente. Buen trabajo. Bueno, vamos a seguir practicando el presente continuo. Okay, the present continues. Okay. What are they doing? ¿Qué están haciendo ellos? Doing. Okay, the first one is she is singing. Second one, she is running. They are jumping, he is swimming, she is sleeping, and they are dancing. Okay, vamos a mover esta. ¿Dónde la podemos colocar? They are dancing. They are dancing. They are dancing. This one. Sleeping. La oración completa. She is sleeping. Perfect. Now this. He is running. 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 Now this. He is swimming. She is swimming. He is swimming. Okay, now this. They are jumping. Okay. Excellent. Thank you very much. Muy bien. Excellent. Ok. Vamos a seguir practicando el presente continuo. Recuerden, el presente continuo es una actividad que se está desarrollando ahorita mismo. Ok. O también una actividad para un futuro próximo. Ok. Futuro próximo. Ok, vamos a tener la otra práctica. Ok. What is she doing? She's running. She is running. Perfect. What is he doing?
He is sleeping. He is sleeping. Perfect. He is sleeping. Or taking a snap. They are cooking. Excellent. Swimming, singing, He is doing homework. He's doing homework. Perfect. She is drinking soda? Water. La forma completa. She is drinking. She is drinking some water. Excellent. Good. Continuamos. Wait a minute, please. Okay. The dog The children are shouting. The man playing the guitar. The couple are talking loud. Okay, the boy, easier. Is singing alone. Okay. What is it? Alone. Alone. Alone is muy fuerte. Okay. Is singing alone? Okay. People are having a party. Friends? Are watching the TV. The baby? Is crying. The neighbor? ¿Qué es eso? Es una bocina con una un gran músico. Listen to loud music. Okay, loud music. The girl. The girls are talking loudly. Loudly, okay. The dog. Barking, ladrar. Es barking. The couple is arguing, discutir. Arguing. Discutir con alguien, arguing. Okay. It's barking. Good job. Excellent. Good. Ok, muy bien. Pudimos practicar el presente continuo. Ok, recordar que en el presente continuo utilizamos primero el sujeto. Ok, también utilizamos el verb to be. Después utilizamos el verbo, pero con ing. Para hacer la forma negativa, ¿a dónde recae? ¿A dónde hacemos la negación? Verbo to be.
verb to be. For example, is, ¿cuál sería la forma negativa? Isn't. En el caso de are. Aren't. Good. Let me see. Okay. I am not. Perfect. Okay. Let me see. Para hacer una forma pregunta. Verb to be, sujeto, verbo. Verb to be, subject, and. For example, is she running in the park? Okay, is she running in the park? Muy bien. Bueno, ahora vamos a realizar el siguiente ejercicio. Voy a colocar el link. Asumo que prefieren digitar que escribir. Ok. Este ejercicio es del presente continuo, donde vamos a identificar acciones. Actions. Me indican si tienen dificultad para poder abrirlo. No. Okay, can you open the link? It is downloading. A mí me sale un anuncio. Cierra. Solo no me sale para cerrar. Me dice entrar y no sé qué. En la parte derecha de arriba, superior, aparece una X. No le aparece. Ya. Ok, bueno. Es una fotografía y tienen números. Exacto, tiene números y abajo está la acción. Su misión es colocar los números en cada acción. Ok. Está Yes. What is selling, teacher? The meaning. Vender. No nos escucha. No nos escucha, teacher. Perdón, no podía desactivar mi micrófono. Es vender. Selling. Ah, pues es este, Oscar, es este, el 23. 23. Okay. Y ahora está en diferentes formas. ¿Y qué forma se usaron con Susi? Vamos, busquemos los más fáciles para después. Vale. Así como sí, ajá, el de reading a book, vamos a ver quién sale. Ahí ya sabe, el número uno. Ok. Ajá. Ay, ¿por dónde leí? Arnold. Ok, es número uno. El que está comprando el helado. Uy. With his kids. And con sus hijos. ¿Por quién fue creado? Y su esposa es Stuart, ese es el 10. Ese es el 10. Ok. Pero dice que él
él is he or she? Es ella, creo. Is talking to her friends. Aquí dice she. She is wearing pink shorts. Busquemos la de pink shorts. La que tiene los pink. La Andresa tiene los pink shorts. Pero yo no se los veo pink. Es light pink. Okay, it's light. Luis is sitting on a bench. En un banco, creo, una banca. Luis. Ah, sería el 7. El 7, ¿verdad? Porque los otros están haciendo otras cosas. Lara is reading her scooter. Busquemos quién anda una scooter. Aquí está la 17. Ah, la 17. ¿Dónde Brenda is playing basketball. Ahí está la 18, 28. Aquí hay varios números. Son varios. Hola, 5. Puede ser 5. Sí, porque los otros dos son niños. Sí, 5. Ok. Olivia is listening. Radio. Ahí está la 21. Ok. Mira, aquí lee esto. No lo vamos Kim a is eating an ice cream and walking her dog. Ah, por ahí la vi. La 4. Ajá, la number 4. No. Charlie is putting on his roller blades. Se los está poniendo. Ok. Ahí está el. El 15. Okay. Vale, mira, y aquí se dice qué significa cada cosa. Robert is wearing green shorts and a striped t-shirt. T-shirt. Robert. Ya, aquí veo el number. Número 9. Sí. Ajá. Joy talking to the ice cream seller. Está vendiendo Joy su ice cream. Es la 23, ¿verdad? Ajá. Y número 23. Ajá. Es la 23, el de rojo. No. ¿Por qué no? Dice, Mo is walking and having an ice cream. Es la 11, ¿verdad? Caminando, teniendo su helado. Es el 11, cabal, te parece a vos. A vos. Vaya, es el 11. Sarah is reading a book with the husband. Con la banca, ¿verdad? Espérate, Palvo. No. Que está leyendo un libro, algo así dice, ¿verdad? Ajá, a la 20 va, la 20. La tierra que está. Ajá. La 20. Ahí está vos leyendo. Cabal rubio. Ah. Mary is walking her dog. She's wearing glasses. Está caminando con su perro. Ella. Mary, ella tiene. Oh. Lentes, la 16. Ay, la 16, escuchado eso. Mary. La 16 es Ale. Espérate. La 16 es. Hija. Solo estoy haciendo un ejercicio, por favor. Ven y roles. Yo creo que la 16 es. Sí, esa es. De Mary. Sí. Wearing gray shirt and trapeze ears. No. Wearing, ¿qué significa? Wearing green. Regando. ¿Cómo? Regando. Regando. Regar. Ah, okay. Regar. Wearing. Entonces, Robert está regando. Vamos a ver. Dice que tiene short verde, ¿verdad? Y una camisa. Strip bread. No sé qué significa eso tampoco.
Es camiseta. Camiseta. Ah, es camiseta. El 19. La 19, pero no tiene. Yo no veo regalos. Pero la camiseta. Tiene el short. El short y la camiseta. Ah, no, ¿cómo sería? Number 4. La que pasea al perrito. Tiene los shorts verde y tiene la camiseta. Pero dice Robert. Él lo dice Roberto. No, porque este. Ajá, el 19 es que tiene los shorts verdes. Ok, entonces el 19. Digamos el 19. Ajá, ya ahí dicen Charlie is born in Robert Blythe. Me imagino que es el scooter. La niña del scooter. Poniéndose. Ajá, poniéndose los patines. La número 15. Okay. 15. Charlie. King is cutting ice cream. ¿Quién come helado y pasea al perro? El 4. El 4, ajá, la number 4. Sí. 4. Ya dice Olivia, escucha la radio. La 21. Olivia escucha la radio. La 21, ajá, la 21 sería. Ajá, tiene razón. Y ahí dice Brenda is playing basketball. 5. La 5. La 5, sí. Ya dice, Lara is riding her scooter. Ah, ese es del scooter, la 17, ¿verdad? Sí. Scooter, ah, sí, ahí aparece. Ya, pero, ajá, en el scooter. Mira. Pero ya vieron que la 17 ya la escribimos. Sí, eso te iba a decir. Ya la escribimos en la segunda. Entonces, pero en la 17 ya hemos dicho que... Lara estaba sobre... Sobre rueda, ¿verdad? Algo así. Vamos a ver. Entonces, habría que cambiar la de arriba. Yo, sí, la de arriba. Y no sé si sería la número 2. ¿Qué dice que está sobre rueda? Montando su scooter. Y entonces las que habíamos puesto... La segunda. Terminemos las de contestar y vemos esa de último, a ver cuál nos sobra. Ajá, cuál queda, digamos. Dice Luis sitting on the beach. No, es que en la dos, Clara se abrocha el casco. En la dos. No era sobre el ruido, ahí. Clara se abrocha el casco, dice. Sería pues la número 2. La número 2. Ajá. Ay, muchas gracias. Sería la 2. ¿Qué dice? Uh-huh. A ver. Dice, ah, pues está bien ahí. Luis is sitting on a bench. ¿Qué es eso? ¿Qué es? No sé qué significa. On a bench. Sitting sesión. Sesión. ¿Qué significa bench? Ah, sentado en un banco. Entonces, Luis, como que Luis está sentado en un banco. Es el número 7. Es el número 7, ¿no? Sentado en el banco. 7, uh-huh. ¿Verdad? Para que entraste. Sí, sería el 7. Gracias. Sí, 7. Ya de ahí dice. Siete. Ajá, y ahí dice Arnold is reading and leyendo el libro. Sería, ajá, el 1. Sería el número. El 1, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, de ahí dice
The store is pushing ice cream with his feet and que son cuatro. Ah, meet them. Ajá. Ah, ok. We finished, Tisha. Oh, you are super fast. Super fast. Ok, los demás grupos van aún por la mitad. Ok. Excelente. Bueno, también esta actividad les va a ayudar a expandir el vocabulario con los verbos también. Okay. No sabíamos eso del casco, por ejemplo. Se me olvidó otra vez la palabra. Helmet. 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 Sí. El gorro. Sí, excelente. Teacher, ¿le puedo preguntar otra cosa que no es de esta? Dígame, dígame. Piensa que a mí me cuesta el has to y el needs to. ¿En qué caso vamos a cuál es la diferencia? Porque a mí yo lo encuentro bien similar ocupar el has to al need. Ah, lo que sucede es que el have, que en realidad es have, pero va a utilizar has cuando utilice he, she, or it. Pero la diferencia es que have es yo debo de o yo tengo que. Yo tengo que. Y need to es yo necesito. Sí, pero por ejemplo que yo tengo que, dice la oración, my mother, y está el espacio, go shopping. She doesn't have red shoes. Ella no tiene los zapatos rojos, ¿verdad? Entonces, ¿necesita ir o tiene que ir? Es como necesita, ¿no es? ¿O no? Sí, sí necesita. ¿Sí? Porque si ya tiene los zapatos y le hace falta la el color. Uh-huh. Sí, ni es que have to es como más para obligación. Uh-huh. Está realizando la tarea. I have. Pues sí, avanzando. Sí, excelente. Ya terminamos. Sí, sí, muy bien. Yo ahí me equivoqué varias veces en el has y el need. Sí, yo también, por eso. Según yo lo tenía bien, pero yo no escuché la explicación, teacher. ¿Qué le dijo? ¿O en qué momento? Sí. Ah, es que have es necesito. Perdón. Yo tengo que, I have to. Oh, ¿cómo lo identificamos? Tengo. Que una es obligación y el need to es necesidad. Ah, porque nosotros que lo digamos, si nosotros lo escribimos, nosotros sí sabemos que es necesitar y que es obligación. Pero cuando lo leemos en una tarea, por ejemplo, no sabemos si es obligación o necesidad. O no. Ahí va a depender del contexto de la oración. Por ejemplo, pagar la universidad es I have. Es una obligación. I have aquí to en español es que hablamos. Ajá, aquí en español es que... Pues sí, no sé. Ya entendí. Mister, cambiando de tema. ¿Cuánto tiene la docha? Quería ver si ir con si compraba una bolsita ahí en este trabajo. No sé. O mándeme el contacto para. Va. Está bien. Me va a decir que le escriban mañana. Ah, vaya. Uh-huh. Ahí le vamos a hacer descuento especial. Ah, bueno. Me parece eso. Ok. Sí, es que ya se le acabó la comida a mi canuno y quiere ver si. Si encontramos una promoción. Ok, está bien. What is name? I'm sorry? What is name? Ah, it's name. It's name. Ajá. Del perrito. Uh-huh. What is... Duque. Duque. Ajá. Uh-huh. That is its name. Okay. Do you have pet? Yes. I have two pets. Really? Yes. Cats, dogs? Dogs and I don't, no sé cómo se dice perico.
parakeet. 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 Excellent. On the beach. Con los niños y su esposa. La 13 es él está talking to his friends. She wearing pink shorts. Oscar is selling ice cream. ¿Qué está haciendo Alex? Preguntan. ¿Qué está haciendo Alex? Ahí hay una pregunta. Ajá. Sí, es cierto, al final. ¿Quién es Alex? No sé quién es Alex. ¿En cuál? Hay uno que falta entonces. Uno. No, pero ¿cuál? Ahí parece que está todo. No, cuatro. No. Alex. Seis. Diga la que está en medio de tal, entre tal y tal. Ocho. En la respuesta. Espérenme, voy a ver aquí abajo. Once, dos. El siete, ya le pusimos. Oh, exacto. Pero, ¿y cuál? Pero aquí no aparece ningún Alex. Exacto, espérate, contad, Roberto. ¿Ah? Contad los números. Vaya, espérate, el 1, el 2, el 3 lo tenemos, el 4 está, el 5, el 6, el 7 está, el 8 también, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 está. Sí, 14 no está. No está. Espérate, 14, 15 sí está, 16 sí está. El 14 es este niño, güey, que es. Espérate, 17, 18, 19, 20, creo que no es el 20, 21, 22, 23. El 14 el 24, es. 14, entonces, no tenemos ningún 14. Ajá, entonces, y es cabal, es el niño que tiene la 22 este. El short rojo. Ajá, pero que no hay algo de jugando básquetbol, pues. Ah, por eso. Entonces pregunta qué está haciendo Alex playing basketball. Ajá, está jugando. O está riendo. No, yo pienso que. ¿Cuál es la de basketball? Arriba. Esta, espérame. Este. Sí, número 5. Porque no tenemos ningún personaje. Esta. Esta. La número 5 también, ¿qué hace? Está jugando básquetbol también. Y igual el número 9. ¿Cómo? El número 9. El número 9, sí, cinco. también. Básquetbol. Playing básquetbol. Ajá, pero ese es Peter, is playing básquetbol. Podemos poner que está jugando básquet con sus amigos. Yo diría que solo pusiéramos playing basketball, ¿no? Sí, es mejor. ¿Ah? Playing basketball. Así, ¿verdad? Sí, exacto. Le ponemos el is. ¿No, verdad? Sí, is playing basketball. Playing basketball. Ok. Sí, va, ahí está. Le damos terminado. Va a salir bien, ya va a ser. A mí no tenemos 7 a 10. Estamos con 10. Vas arriba. A ver cuáles fallaron. Nada, ninguna. Ninguna. Quiero ver. Todas están buenas. Ajá. Hasta la que respondimos, perdón, está buena. 7 de 10, dice. 7 de 10, cabal. Okay. Como son bastante. Ajá. No, pero vamos bien. Solo eso era, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí, cabal. ¿Cuál sería la respuesta ahí, teacher? Está mal formulada, quizás. Está mala. Quizás está mal formulada.
Yo creo que falta el sujeto. ¿Verdad? Con sus amigos. Alex. He is playing basketball. Alex. No falta un nombre. Alex is playing. Ya no se puede arreglar. Ahí está, estábamos formulados. No se puede arreglar. Lo sacamos 10. Pero vio que pusimos el mejor esfuerzo, teacher. Sí, sí. Tienen 10. Ok. Todos 10. Espero que la mayoría. Espero que hayan aprendido nuevo vocabulario también, ese tipo de ejercicio. Sí, porque estaba denso. Por ejemplo, ¿alguien recuerda cómo se dice helmet? No. ¿Saben qué es helmet? Saludable. No, ese es healthy. Healthy. Estoy preguntando por helmet. Helmet. No sé qué. ¿Lo puede deletrear? Helmet, así. H-E-L-M-E-T. Helmet. Ah, sí, era. Yes, but who? Espérate. No, yo sí la traducí, la traducimos. Casco. Helmet es casco. No. Casco. Sí, casco. Tu casco es. Sí, porque está abrochando el fastening, ¿verdad? Casi. Tu casco, sí, helmet. Shoulder, okay. ¿Cómo se pronuncia? Era watering, ¿alguien sabe qué es watering? Y puesto, ¿verdad? Poner. Sí, puesto. Watering. ¿Puesto? No. Watering es regar. Regar. Okay. Watering, ¿cuál es esa? Bench. ¿Alguien se recuerda qué significaba bench? Bench. Aquí está en la 17, está. ¿Quieres ver? Baje un poquito. Ya pasó 17. No, no. En la 7, perdón. La 7. Luis Bench. Banco. ¿Qué sea? No, no. Banca. 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 Ah, bench. Come on. Muy bien. Mire, ¿cómo se pronuncia? Watering. Regar, no. Watering, sí, regar. Watering. Por ejemplo, la 9 que dice Peter is playing basketball. He watering. Victor. La 9. Pone la 9, Roberto. Espérame. Más arriba. Ahí está, ve. Dice Peter is playing basketball. He. Ah, ese es wearing. Ese es vestir. Wearing. Vestir, recuerde que en inglés, cuando usted utiliza una prenda de vestir, ya sea lentes, camisa, shorts, no se utiliza el verbo usar, se utiliza el verbo vestir. Vestir. En este caso es, he's wearing blue shorts. Bueno. Y está como vestir. Que viste un short azul. ¿No? Ajá, no se utiliza use. Eso era. Era watering y ese es wearing, dijo, ¿no? Wearing. Ajá. Wearing and watering. Watering. Como water, pero parece ser la misma, pero no es. Watering. Watering, regar y wearing. Vestir. Okay. Watering. Okay, voy a dejar de compartir la pantalla ya, compañero. Okay. Okay. Yeah. Ok. ¿Cómo estuvo el ejercicio? ¿Estuvo fácil, difícil, super easy, super difficult? So. Entre todo se fue. Okay. Funny. Funny. Ok. For example. El number, ¿qué está haciendo? Por ejemplo, el número 7. Number 7, what is he doing? Sitting on? In the bench. A bench. On bench, okay, bench es banca. Banca, bench. Okay, o banco. Okay, bench. Banco bench. De sentarse.
Exacto, sí. Exacto. Uh-huh. El otro es bank, donde usted va a sacar, le va a cambiar el cheque. No del pisto, no del pisto. No, este es de, para ¿es sentarse, sitting? Bench. ¿Sitting qué es? Sitting, sentarse. The seat. Okay. Okay. ¿Qué tal el número 15? ¿Qué está haciendo? Charlie is putting on his helmet. Number two. Clara is fastening her helmet. Excellent. ¿Qué es helmet? ¿Qué es helmet? Casco. Okay. Casco. Excelente. Helmet. Bueno, espero que a través de esta actividad haya aprendido palabras nuevas. Ok. Yes. Y también aplicar el presente continuo. The present continuous. Ahora vamos a tomar la asistencia de este día. Pasamos con Mr. Alejandro Humberto. Alison Natalia. Present teacher. Thank you. Andrea Margarita. Present teacher. Carlos Alexander. Claudia Noemí. Claudia Raquel. Edwin Giovanni. Present. Thank you. Hazel Elizabeth. Present. Idalia Elizabeth. Present teacher. And Jennifer Annette. Carla Vanessa. Present. Marina Elizabeth. Present. Mauricio Emilio. Present teacher. Oscar Alberto. Present. Paola Nereida. Present. Roberto Antonio. Present teacher. Good night. Good night. Yancy Guadalupe. Present teacher. Douglas Peña. Rosa del Carmen. Present. Ok, bueno, hacerles recordatorio de las actividades, por favor, para que vayamos al día con las unidades. Ahorita vamos iniciando la unidad 3, así que no hay mucho problema, pero los que aún no han enviado las tareas de la unidad 2, hacerles el recordatorio. Este es día, la número 11. Sí, la 11. Okay. Muy bien, vamos, hoy sí le corresponde a Miss Claudia Raquel Córdoba y los demás nos vemos en la siguiente clase. Okay, good night. Good night. Good night. Thank you. Bye. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Estamos abiertos. Hello, Miss Claudia. ¿Me escucha, verdad? Bueno, como sí, se sabrá, estos minutos son para si usted tiene alguna pregunta con respecto a algún tema gramatical que hayamos estudiado durante la unidad 2 o 1, perdón. O si tiene alguna interrogante. Sí. Bueno, primero, pues gracias, ¿verdad? Por lo que usted sabe, nos está transmitiendo. Sí. En verdad, yo es primera vez que estoy estudiando. No puedo mucho, o sea, la pronunciación, obviamente. Y no me puedo mucho vocabulario. Entonces, he tratado la manera de, en el tiempo libre, porque usted sabe que trabajo. Sí, sí, el tiempo es muy... Pero en lo que puedo, pues me pongo a escuchar algunas conversaciones o algo que me pueda servir. Sí, y sí. Luego con ahorita, con el tema que estamos viendo ahorita, pues sí, tal vez me va a costar un poco por lo mismo, porque no manejo vocabulario. Porque lo demás de lo que usted nos ha dado, del do y el that, pues eso ya creo que me queda un poco claro. Y cómo hacer las preguntas, en verdad usted explica bien, pero sí, tal vez mi dificultad es esa, como le digo, que no sé vocabulario. Ok, comprendo. ¿Usted no recibió el módulo 1? Sí, sí lo recibí. Ah, ok, fue con otro docente, pero, ¿verdad? Sí, lo único que es lo mismo que le digo, que como es primera vez, entonces como que sé. Es la primera vez en contacto con el idioma, ¿verdad? Sí, vaya, miren. Principalmente, felicitarle, ¿verdad? Por estudiar
un idioma, ¿ok? Y yo sé que el sacrificio que usted hace es bastante, bueno, que hacemos todos también, primero sí. Por el horario, o segundo por la modalidad, pero créeme que es, no vaya a renunciar, persista, ¿ok? Sí. Poco a poco usted va a ir adquiriendo vocabulario, también va a ir comprendiendo fácilmente la estructura, pero si usted se deja pasar mucho tiempo, también va a volver a regresar a cero. Entonces mi recomendación es, sí, ya sea con otro docente, conmigo, pues que continúe, okay, que siempre esté durante las clases, así como está como siempre, siempre está presente, siempre está atenta, participando. Esa es la noción que tengo de usted. Y eso le va, poquito a poquito, usted va a ir adquiriendo mayor fluidez. Así que no se desanime. Y yo le invito a que siga practicando, que pueda, algunas recomendaciones puede ser que si a usted le gusta escuchar música en inglés, y si tiene la posibilidad de conseguir la letra, por ejemplo, en YouTube, puede colocar la canción favorita y poner letra. Usted puede ir leyendo también a la par que usted escucha, puede ir leyendo la parte de la letra, ¿verdad? También con los temas gramaticales, si a usted se le dificulta, lastimosamente a nosotros no nos dejan compartir video acá en la clase debido a derechos de autor, ¿verdad? Pero si usted está algún tiempo libre o antes de la clase, por ejemplo, mañana puede, antes de la clase, en minuto, puede colocar en YouTube el tema que estamos estudiando, el presente continuo. En YouTube va a encontrar explicaciones hasta en español. Ok, y después, si surge alguna duda durante la clase, usted la hace saber también. Sí, porque para que usted... Bien. Sí, perdónenme. Sí, fíjese que ayer y bueno, ayer, porque ahora sí no tuve tiempo, porque en la tarde tuve una capacitación, entonces ayer me puse a ver el tema de Hack y Nitler, ¿no? Sí. Que es el que estamos viendo. Entonces, cabal, así como se me dice en YouTube, busqué eso y lo empecé a ver. Pero sí, mañana, pues, espero ver el tema, ¿verdad? Presente continuo también para estar refrescando. Sí, sí. Yo lo que le recomiendo es que no se vaya como con el have to y el need to, no se vaya como a preocupar, porque en ocasiones el uso depende del contexto, ¿verdad? Uno significa necesitar y el otro es posesión o obligación. Sí. Pero eso usted lo va a ir manejando, créeme, en el tiempo. Aquí de ahí se va a hacer más fácil el uso. Quizás no, ahorita le va a costar un poquito por el contexto, pero el contexto va, también depende de cuánto sabe usted de vocabulario. Entonces ahorita no se vaya a preocupar si no lo comprende al 100%, sino que en el tiempo lo va a ir manejando, lo va a ir perfeccionando. Con lo que sí tiene que prestar un poquito más de atención es en este tema del presente continuo. Ok, lo que le recomiendo, como la actividad que usted hizo, ver un video antes, okay, con la explicación del tema. Puede volver a hacer el ejercicio del manual. Y si surge alguna pregunta, pues aquí estoy para atenderle. Sí, le agradezco mucho, Ticha. Sí, primeramente Dios, que igual, ¿verdad? Siempre estén recursos humanos dándonos la oportunidad también de estar mandando la documentación. Sí, sí. Para que podamos seguir. Sí, porque sí, primero Dios. Mis demás compañeras están acá también, entonces. Pero ahí le vamos echando ganas, como dice. Sí, lo importante no es desmayar. Okay, recuerde que en el idioma, incluso los niños, cuando aprenden a hablar, no aprenden en los primeros 2 meses, ¿verdad? Sino que en los primeros meses, mamá, papá, son palabritas. E incluso ellos se equivocan. Por ejemplo, ellos dicen, mira, se me tengo rompida la camisa. Y usted le dice, no, no se dice rompida, se dice rota. Entonces, hay equivocación, pero es parte del proceso. Mi conclusión es que no desista y que siga practicando. Sí, gracias. También no sé si tiene algo que le gustaría como que mejoráramos durante las clases, una recomendación, o estamos bien con la metodología que estamos utilizando. Sí está okay. Bien. Ajá. De primero solamente que lo veíamos muy serio.
Ahora como ya lo vemos diaria, lo vemos que se sonríe. Ah, sí. Bueno, es que al inicio quizás caigo mal, pero con el tiempo. No, no, lo que pasa es que como veníamos con otro teacher, ¿verdad? Entonces, y él siempre hacía alguna broma, pero, o sea, broma en el respecto de la clase, ¿verdad? Sí, sí. Entonces ya, y claro, o sea, ya después nos encontramos con nuevas personas y vamos conociéndolos poco a poco, pero sí. Lo importante, como usted dice, ¿verdad? De que estamos aprendiendo y que igual, ya después, imagínese ya cuando termine este módulo, pues ya nos va a hacer falta si no nos quedamos con usted en el otro y vamos a ir a conocer otra persona. Entonces, pero de ahí la clase, pues yo hoy la siento muy amena, sí, entiendo. Me gustan esos juegos que hace, porque sí, uno aprende. Inclusive sí, ahorita que estaba... Sí, que estaba haciendo igual me saqué 8 de 10. Bueno, yo dije 8 de 10, ya es algo positivo, ¿verdad? Tuve algunos errores, pero sí, sentí que no, la nota no estaba mala y no busqué en Google. Excelente, muy bien. Sí, sí. También con ese tipo de actividades lo que pretendo es que podamos practicar durante la clase y así si surge alguna pregunta, pues la resolvemos. Y también incrementar el vocabulario, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, pero bueno, ahí todo está bien, teacher. Ok, excelente. Mucho. Muchas gracias por su retroalimentación. Si surge alguna pregunta, no duden en escribirme o preguntarme durante la clase. Sí, está bien, teacher. Le agradezco mucho. Ok, good night. See you next class. Good night, teacher.